Hola, mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy. Hoy de vuelta estamos en un contenido que me gusta mucho y en este caso, sí, actual, iba a decir no tanto, pero sí. O sea, en realidad ya son partidos que se jugó creo que hace una semana. Pero bueno, vamos a estar reaccionando hoy a Chile versus Paraguay, esta ronda de amistosos que está jugando en todo el mundo, principalmente en Sudamérica. Y hoy vamos a reaccionar a este partidazo y que bueno, parece, no lo había visto, la verdad, no vi nada, De hecho, creo que vi en la Argentina un poquito, así que mucho no estuve viendo. Estoy bastante perdido, gente. Estoy a full, perdón con la Facu. Por eso también aprovecho a pedir disculpas de antemano porque no estoy haciendo videos ni ya tan seguido. La verdad es que estoy a full, bastante ocupado. La verdad, la facultad se vino bastante heavy. Pero bueno, nada, de vez en cuando tengo un tiempito, trato de grabar, aunque sea 15 minutitos, 10 minutitos, para después traerles un videito. Así que bueno, en este caso tenemos a Chile versus Paraguay. Este amistoso, este video, esta recopilación, resumen completo de parte obviamente de Mauri HD, quién más si no, uno de los mejores canales, definitivamente de los mejores creadores de contenido, de los más emocionantes. Así que bueno, no me voy a atrasar mucho, pasemos directo ahora sí a ver el videazo. Chile 3, Paraguay 2. No vi nada, así que va a ser todo nuevo, ¿eh? 3, 2, 1, play. Esqueloto, el ex delantero de Boca, técnico del equipo Cerezo, hoy en Paraguay seremos rivales directos. Paraguay. Ahí va Chile. A Diego Rudy desde el arranque, el hombre que juega en la Major League Soccer. Historia de la destacada deportista y seleccionada chilena de hockey césped, Claudia Schüller, quien falleció en las últimas. Nos vamos. Oh, pobre. La partida tan triste de Claudia Schüller, 35 años. Oh, pobre, ¿qué ha pasado? Que estuvo en el sudamericano. Uy, 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 uy. Hizo falta Cari. Arriba Bravo, insistirá la selección paraguaya de fútbol. Bravo, bien Bravo, ¿eh? Foul de Villasanti cuando Bravo jugó peligrosamente por dentro, cortito con Cari. Le pegó el Siso blandamente y acá está Claudio Bravo, el portero chileno paraguayo. Y Chile también existe. En la falta. No me había visto con bigote, tío. Con bigotito. Ofensivas. ¿Por qué esa fue? César Enciso por este otro lado. La barrida es de Maripara. Paraguay. Uy, le pega. Violento disparo abajo de zurda. Blum. Es peligroso Paraguay. Che, peleado, Paraguay estaba full, Punto importante para Paraguay. Muy bien. Siempre ven 17 abajo. Ah. Da rebote. El portero Silva. Ahí va a ver. Última línea. El más peligroso en Chile, ven. En 19 minutos del 23 minutos. Vidal. Equilibra Chile. Acá está Arturo Vidal. La pura Rojas. Le pican los tobillos en el área. Ahí fue el tiro. Marcelino con efecto. ¿Uno offside? Ah, no, no, parece no. No, no creo, no. No, está habilitado, ¿no? Marcelino con efecto. Cabeza. ¿Qué le dice? Vení, vení. 24 minutos de dado. Había arrancado bien Chile. Pero Chile le da de la propia medicina. Primer gol de Chile. 3 a 2. O sea, se nota que fue un partido peleado, ¿verdad? Mira la hinchada de la Roja. Segunda pelota de Matías Rojas. Ah, no, Paraguay, ¿no? Ah, le arrebó. Y es gol paraguayo, asoma Rojas, el número 8. Se trocó Ábalos con Enciso, fue Ábalos por la izquierda. Y fueron todos los chilenos corriendo. ¿Al segundo Paraguay? Y el balón. ¡Abajo! Ábalos, Ábalos, Ábalos. Muy peleado estuvo, amigo, por ahora. O sea, hasta diría que tuvo superioridad hasta este momento. No sé, obviamente tengo para decirlo que ver todo el partido. Pero en lo que parece estuvo muy peleado. No sé si me atrevería a decir que un poquitín de superioridad a Paraguay. Los dos tuvieron, como que las dos selecciones tuvieron sus momentos. Así que en realidad está bastante peleado. Me gusta, me hubiese gustado ver este partido, Estaba muy interesante, muy bueno. Enmudece el estadio monumental. Nos entraron otra vez muy fácil. Ahora desde la derecha. ¿A quién le coloca la camiseta de Paraguay? ¿Cómo no la había visto? 2 a 1 para Paraguay, por ahora. Surgen los aplausos. Fernando Moreno, el preparador físico de la selección chilena, ya hace calentar, Alexis. Entre otros, a Alexis Sánchez. De Soto y Suazo. Es que Chile busca poco por dentro. ¿No? Claro, es que primero no hay. Porque o sea que Chile no lo dio vuelta. El partido. 2 a 1, 3 a 2. Y por lo tanto, naufraga. Sucumbe entre dos centrales como Balbuena y Gómez, que son
más que eficientes, ¿no? ¿Y qué es el problema? Acá está Núñez, cabezazo de Maripán. Acá está Silva. Un esquema que necesariamente va a tener que ser modificado, porque, digámoslo, Claudio, al margen de esos minutos, entre el 20 y el 25, 26 que jugó Chile. Vivo. El pelotazo para él, señoras y señores amigos de Chilevisión, nada más. Primer tiempo terminado en el Estadio Monumental. Ahí viene, ¿no? Sí, está Chile. Marsella, ¿no? Ah, ahí entró. Ven con el bigote, ¿no? No lo había visto. Es cierto, ojalá no veamos a un Alexis como en tantos partidos echándose al momento, Alexis, si nos vamos. Segundo tiempo en marcha acá en el Estadio Monumental. Y hay decisión, aparentemente, de parte de Berizzo. ¿Se lesionó? Aravena, le de vuelta, está el momento. Aravena entró con personalidad, chico. Alexander Aravena, el 1-2. Se le capaz. Mariana Díaz, saca Medel, media vuelta. Qué tiro, ¿eh? De Ábalos. Y bravo al tiro de esquina. El pase filtrado para Alexis Sánchez. ¡Ah! Ahí pase. El vertical. Ahí era pase, tardó un montón. Es gran pase de Suazo. En profundidad, le gana en velocidad. Que sí, es qué pase, Alexis de derrotar hoy día los centrales del conjunto paraguayo, que son grandotes, pesados, guasacotudos. Alexis Sánchez, la tiene la vena. Ah, partidazo Alexis. Ah, lo mete, es terrible. Ah. No, partidazo. Uy, esperen que lo muteé. Partidazo, quería poner pausa. Partidazo de Alexis, de uno. Y eso que entró en el segundo tiempo. En las dos pelotas, en las primeras dos pelotas que tocan este segundo tiempo. Díaz. Ha ganado la selección este segundo tiempo. Por lo tanto, cuando ¿amarilla? Se muestra. ¿Amarilla? ¿Para Alexis te marca el camino? Soto, el sombrero de Valentino en Argentina. Acá está Guillermo. Era pedazo de gol ese partido, Soto. El lateral derecho que picó, que tomó la. Aravena, Soto, lo trabaron. A ver. ¡Ay! La estadística cristal de la posesión. Arriba Valdés. Tenía que aparecer, obvio. Chile 74, el distinto. Mira la recuperación. El que lleva 18 años en Europa. Más maduro, maravilla. Alexis Sánchez. ¿Qué pasa? Es roja. Es roja para Paulo Díaz. ¿Qué pasó? En Chile. ¿Qué pasó? Y me parece extraoficialmente que Robert Rojas. Por ese encontrón. ¿Quién sabe todo, ¿eh? No sé si molestaron a Gustavo Gómez y ahora expulsa a Barro Esqueloto el árbitro. Diego Valdés, arriba va a ir Alexis. La quiere Sánchez. ¿Echó al técnico de Paraguay? Me re perdí. ¿Qué pasó? Hubo un bardo en un momento. Alguien que me quiere explicar. Muy bien, Alexis. Momento de Chile, este Suazo. Sánchez. ¿Qué pasa? No te puedo creer. Pero como que la pechó hacia adentro el arquero. ¿Quién más que tú, Alexis? Cuando se acomodó. ¡Qué loco! Marcas, cuando daba instrucciones Anthony Silva. ¡Qué gol loco! Los paraguayos reclamaban que la pelota se había ido porque la construyó el propio Aravena. ¡Acá! Fuerte, ¿eh? Con todo. Esto estuvo fuerte. Gómez. Sí. Diego Valdés. La pelota por ahí. Acá está Maravilla. Espera Delgado. Oh, cómo jugó Alexis, Señoras y señores, amigos de Chilevisión, primer triunfo
de la selección con Eduardo Berizzo. Y creo que los jugadores conmigo le entrego una confianza, que ellos se motivan y espero seguir siendo demostrando para que estén contentos ellos. Yo cambié hasta número, creo que el 7 ya rompió todos los récords. Es lo que tenía que hacer, eliminatoria, hice todos los goles, soy el goleador histórico, más asistencia. Rompí todos los récords, creo que con la 7 ya se la doy paso a otro jugador y empiezo con la nueva era, que es la del 10. Mi debut fue con la número 10 y quiero terminar con la 10. Ya son 52 goles, déjate el bigote nomás. No, uno la suerte y la dedicación a lo que amo, el fútbol. Chao, Alexis. Gracias. Qué grande, amigo, partidazo, hizo partidazo. Entró y miren cómo cambió el partido. Entró y cambió el partido. Likeazo, obviamente, al video. Así que, gente, hasta acá el videazo de este partido. Muy peleado. Me gustó mucho también cómo jugó Paraguay. Ojo, estuvo bastante peleado. Hasta el primer tiempo era como bastante difícil ver quién dominaba o quién era superior. Pero bueno, muy, muy buen partido. Qué loco cómo terminó el tercer gol. Inesperado. No lo esperaba realmente. Así que, bueno, nada. Estuvo como gracioso al mismo tiempo. Así que, gente, hasta acá el videazo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que de ser así me pueden apoyar con un like, suscribiéndose y activando la campanita para no perderse de nada. Y ahora sí, gente, me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.